Buen día, ya preparando la comida. Hoy voy a preparar unas carnitas, unas costillas muy carnuditas de cerdo con salsa pato y tomate tatemado al cilantro y le voy a agregar una papita nada más. Y aquí se los muestro el procedimiento. Aquí le prendí al sartén. Miren, aquí están las costillitas, es el huesito, es poquito huesito y todo está muy carnudito. No le voy a agregar grasa porque voy a cocerlas primero. Ya que saben que la carne de cerdo hay que cocerla bien. Miren, aquí están los huesitos. Son 700 gramos de carne, de costilla, que está más carnuda que con hueso. Entonces aquí me le voy a agregar medio litro de agua. Este es un vaso medidor, pero de medio litro. Tengo otro más chico que es de 250 mililitros. Este es de medio. Así lo vamos a dejar a que se cocine. Y le voy a agregar dos dientes de ajo, un pedazo de cebolla, miren. Así, con este pedacito para tratar de sacárselo cuando ya esté cocido. Y voy a esperar a que empiece a vaporizar para sacarle la espuma. Aquí están estos dos tomates, los voy a tatemar y se los voy a mostrar ya tatemados. Aquí tengo una poquita de laurel, se lo voy a agregar ya que lo tenga el licuado. Y esta es la salsa pato. Miren, si no tienen esta salsa, no encuentran en su país, agréguenle chile güerito. Este es un chile güerito o chile caribe. Agréguenle chile caribe a su gusto, tomate y cebolla blanca. Aquí está la cebolla, ya se la agregué ahí. Y ahí le voy a licuar, miren, un ajo, ya que haga el licuado, ¿no? Le voy a licuar un ajo y le voy a licuar la mitad de este cilantro. Así, miren. Voy a dejar un poco así para trozarlo. Y esto se lo voy a agregar ya en el licuado. Y esta papita, miren, ahorita la voy a pelar y esa se la vamos a agregar ahí. Es todo, amigas. Tantita pimienta, aquí la tengo ya lista. Le vamos a agregar sal, pero vamos a esperar a que hierva para sacarle el agua primero. No le salió mucho espuma, miren. Pero la poquita que tenga, quítesela. Y así la vamos a dejar a que se siga cocinando. Mire, aquí le quité una poquita y aquí en la cuchara hay más. Así la vamos a dejar y se las voy a mostrar en una hora para seguir con el otro paso. Si ya está medio cocida, porque va a terminar de cocerse en la salsa. Ya que licúe la salsa y todo, se la voy a agregar y la voy a dejar otro rato cociendo para que absorba los sabores de los condimentos y aparte que se termine de ablandar la carne. Y le voy a agregar la papita. Ahorita regreso en una hora. Miren, aquí ya le saqué el caldito, le voy a sacar el pedazo de cebolla. Y aquí lo voy a dejar que se vaya concentrando eso poquito que tiene. Bueno, se lo voy a sacar este caldito para agregarle el aceite para poder darle una freidita. Así, miren, voy a dejar que se seque. Y aquí está el caldito que le retiré. Con este voy a licuar el tomate, el cilantro, el ajo. Con esto mismo voy a ponerlo así. Y ahorita le voy a agregar aceite. Voy a dejar que se seque aquí para agregarle el aceite. Aquí tengo el vaso de la licuadora. Miren, aquí tengo un ajo, un diente de ajo. Se lo voy a agregar. Nada más que retiro eso para allá. Aquí lo voy a partir el ajo para ayudarle a la licuadora. Y este tomate, miren, ya está tatemado. Hay que quitarle lo que se le pueda de lo negrito. Y de aquí le voy a quitar este nacimiento del tomate. Porque aquí este es difícil de licuar. Así. Y lo agrego a la licuadora. Aquí también, miren, si gustan dejarle quemadito para que le dé mejor sabor.
queda muy bien también. Le quitan así este pedacito. Miren que se lo tatemó muy bien mi esposo y ahí tiene que estar muy blandito el tomate y se me revienta. Pero así le saca o le corta así, miren, para que le ayude al tomate a que se muera. Así lo voy a dejar con este pedacito para que le dé buen sabor lo ahumadito. Y aquí tengo el poquito de cilantro que le dije que les voy a agregar. Así, miren, cortadito. Para que tenga mucho sabor la salsita y aparte le voy a agregar este ya picadito. Aquí, miren, le voy a poner el caldito para licuarlo. Y aquí pues ya le voy a agregar aceite, miren. Le va a agregar usted aceite conforme vea que esté la carnita. No salió muy grasosa, pero así la vamos a ir friendo, miren. Una freidita para que agarre mejor sabor. Y ahorita regreso, voy a licuar la salsa. Miren, ahí ya está dorada la carnita. Le voy a agregar el licuado. Y ahí tiene un aroma fascinante, amigas. Huele muy bonito. Aquí le voy a agregar ya la pimienta. Una poquita de pimienta, miren, así una pizca, como quien dice. Una pizca de pimienta o agréguensela a su gusto. También le voy a agregar aquí una pizca de laurel. Ay, no la puedo destapar. Aquí le voy a quitar, miren, está molido este laurel. Miren, así de laurel. Y poquita sal. Aquí le puede agregar usted este consomé de pollo, pero a mí no me gusta. Me gusta más así natural, amigas. Ya tiene mucho sabor con la salsita. Y aquí le voy a agregar más cilantro. Este ya lo tengo aquí picado, el cilantro. Miren, ahí tengo picado. Le voy a agregar estas papas. Voy a tirarle el agua. Es una papa la que pelé, la que les mostré hace ratito. Y se lo voy a agregar así. Pero le voy a agregar la mitad también de esta salsa. Miren. Esta es enchilosita. Si ustedes gustan, pueden agregarle de esta lata. O pueden agregarle, si no encuentran, pueden comprarle y tatemarle también unos dos chilitos güeritos. Y les va a dar muy sabor. O chile caribe. Miren, ya se oscureció más la salsa. Agarró otro color ya con la salsa pato, y aquí ya le voy a agregar las papitas. Y ahí va a agarrar muy buen sabor, porque todos los sabores, amigas, se van a concentrar aquí. Vamos a esperar un ratito para que se vaya cocinando. Y en este sartén voy a pasarlo para acá. Aquí voy a agregarle poquito aceite. No le voy a agregar mucha ni se la voy a medir, porque me pidieron unos frijolitos maneados. Aquí le voy a agregar poquito aceite. Y ahorita que se caliente voy a traer los frijoles. No voy a esperar mucho porque a mí no me gusta que se caliente mucho el sartén. Un poquito para hacer unos frijoles maneados con salsa ranchera, queso chihuahua. Y los frijoles. Ahorita traigo los frijoles. Miren, es un tambo así de frijoles. Y ahí los voy a dejar a que se vayan calentando. Y ahorita voy a venir a molerlos. Y agregarles el queso y la salsa. Ya que usted calcula que ya van a estar las papas, le agrega el cilantro. Este le va a dar otro sabor, otra potencialización de sabor, porque va a estar recién agregado.
y así lo tapa. Y acá lo voy a pasar. Y ahí ya va a estar ahorita un ratito y ya está. Así a fuego bajo y va a estar delicioso. Miren, aquí está el queso Chihuahua. Son como 100 gramos, 150 gramos más o menos. Que le agregué el tambito ese, pues es más de medio kilo de frijol cocido. Ya cocido, que lo pese usted ya cocido. Y aquí está la salsa, miren. Así, y lo voy a licuar, moler. Cuando lo hagan, háganlo en un tastecito más hondito para que les quede, que no les salte a ustedes o que no se le ensucie mucho la estufa. Ahorita terminando voy a limpiar la estufa porque se me está chispoteando por todos lados, amigas. Así la voy a dejar. Y no sé por qué se me apagó una luz. Voy a bajarle la flama. Y ahorita la voy a revisar. Ahorita regreso. Voy a probar los frijoles, a ver cómo están de salsita. Si le hace falta, pues le agrego un poquito más. Miren. Están muy ricos. Y aquí como somos puros grandes, le voy a agregar otra cucharadita. Si usted tiene niños, pues agréguele dos o una cucharadita. O no le agregue si no desea que estén... No está enchilosa, así como está, no está enchilosa. Por eso le agregué otra cucharada. Está muy sabroso. Entonces ahorita ya le voy a apagar, amigas. Nomás hierve bien. Y ya es todo lo que le voy a agregar de chile. Los frijoles que son rojitos son los frijoles puercos. Yo estoy haciendo estos porque dije estos son los que... Para no tardar mucho, porque estoy haciendo dos guisados, amigas, y el hacer dos guisados, pues me quita más tiempo. Y así no, mira, así es más rápido. Ahorita regreso nada más que hierva el frijol para ya servirles la comida, los dos guisados. Ya está hirviendo, amigas, ya le voy a apagar. Miren. Estos son los frijolitos maniaditos. Si les gusta más maniado, les puede agregar más queso. Yo no le agrego mucho porque pues nos hace daño comer muy grasoso. Entonces así, miren, aquí están los frijolitos. Y miren qué rico salió el guisado, miren. La costilla, el cilantro. Y acá estoy calentando unas tortillas. Miren qué pastosito quedó. Miren, pastosita la salsita, miren, quedó bien sabrosa. Aquí está uno con huesito, miren. Miren qué rica comida. Y aquí calenté unas tortillitas de maíz, miren, para acompañarlo con él. Y así lo pueden acompañar, amigas, miren, miren, aquí está el guisado, qué rico. Y aquí está los frijolitos con tortillas de maíz o con unos panecitos. Miren, yo preparé unos panecitos de así saladitos como para hot dog, pero los hice más chiquitos así para presentarlo en la comida. Miren qué rico, muy sabrosa esta comida y no está enchilosa, amiga, ni una ni otra está enchilosa. Voy a traer un tenedor. Para probarlo delante de ustedes, pero a mí se me antoja más con tortillas de maíz, porque pues ya
nos gusta mucho el maíz, somos la raza del maíz, aunque aquí en Sonora se acostumbra mucho la tortilla de harina. Miren, la papita, qué rica. Y ahorita les voy a mostrar cómo quedó la carnita de blandita. Una probadita de tortilla. Blandita, amigas. Miren. Miren cómo quedó la carnita. Miren. Qué bonita se mira. Suavecita está, miren. Tiernita la carne. Muy sabrosa. Miren, con su panecito o con tortilla. Así como gusten comerla. Ahí la tienen, amigas, para que ustedes la preparen y verán que es muy sabrosa. Buenas tardes. Ven, mijo, verás. Qué rico se mira ahora. Si la quieres con pan o con tortilla. Muchas gracias, amigas. Muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Preparen estas ricas recetas sencillitas, amigas, y muy sabrosas. Y sobre todo buscando la economía, amigas, para que no les salga muy caro a ustedes también y las puedan cocinar. Como les dije, si no encuentran de esta salsa, pueden agregarle chile güerito o caribe. Así le decimos aquí en Sonora al chile ese. Y si de plano no lo pueden comer, pues agréguenle puro tomate tatemado y les va a salir delicioso. Siempre licúenle el chile, el cilantro verde, licúenselo en el licuado, pues, perdone la redundancia. Y también picadito para que le dé muy buen sabor. Muchas gracias y muchas bendiciones. Vete a comer, mijo, para allá si gustas. Los frijolitos están sabrosos porque yo los probé con la cuchara. Bendiciones, amigas. Muchas gracias por su ayuda, por su atención. Ayúdenme a compartir el video. Y muchas gracias también por las estrellitas. Muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Pasen bonito día. Buen día, amigas y amigos. Miren, esta es la comida de hoy. Preparé esta costilla de cerdo al cilantro con unos frijolitos maneados. Miren qué sabrosos. Ese pan también lo preparé yo. Y lo pueden comer con pan así o lo pueden comer con tortilla de maíz. Como ustedes gusten comerlo, amigas. Ustedes deciden. El caso es que está sabroso y económico, amigas. Les pido que me ayuden a compartir el video. Métanse a mi página de Facebook y ayúdenme a compartirlo. Y así aprenden ustedes también la receta. Muchas gracias, muchas bendiciones. Saludos cordiales a todos mis amigos de Facebook y de YouTube. Muchas bendiciones. Y a los que se agreguen a mi página también. Son bien recibidos. Gracias y bendiciones, amigos. Hasta pronto. Y dicen muy sabroso. Adiós, amigos.